ya no, digamos que ya es privado y ya una cosa así ya no puede vivir uno. Entonces ayer me dijo, verdad, que ellos me dieron el solarcito, me dieron aquí, me ayudaron para hacer la casita. Pero ya ayer me comentaron de que esto ya lo había vendido él con un hermano de ella. Entonces ya se lo pasaron a nombre del hermano de ella, de mi cuñada. Entonces y me dicen que ya, de a mí pues ya digamos que son ya somos colones del señor ese, ¿verdad? Y entonces, pero como mi mamá me dio aquel solarcito, yo lo dejé ahí arriba, ahí con veladora. Ah, sí. Vaya, entonces mi mamá me dejó ese solarcito, entonces yo, donde ella me dijo así, yo me he sentido mal. Porque si ellos hubieran sido así que de corazón me lo hubieran dado, no hubieran hecho eso. Entonces yo pido una ayuda, pues que si que el que tiene voluntad de ayudarme para hacer mi casita, pues bien recibido. Pues. Y yo les comento a ustedes, ¿verdad? Porque ve, pues, que uno, y así ya no puede vivir en el mundo. Sí, ya no. ¿No? Y entonces, y viendo que mi mamá me dejó mi solar, pues no lo puedo dejar abandonado. Ni vivir en, digamos, en privado. Si no es como que usted ya viva en su terrenito propio, pues porque ahí ya va a estar como más tranquila, sí. Los niños van a estar tranquilos también. Sí, porque uno no sabe qué calidad de personas son. Así es. Vaya, sé que miren, así es como está la situación con ella. Pues les digo, si usted quiere aportar un granito de arena, no importa que sea con $5, nada de eso. Lo que importa es que usted lo haga con todo el corazón. Y acuérdense que lo que uno da, por más que sean unos 5 centavos, Dios siempre le multiplica a uno. Así que ya están oyendo la situación en la que ella está pasando. Y créanme que no es fácil que de la noche a la mañana pues a usted le digan pues que ya no puede estar donde le han dado, sino que tiene que desalojar. Y acordémonos que a veces, pues, la situación va, aunque uno quiera decir, pues, mañana me voy, pero si no tiene su casita donde ir, entonces no se puede decir, pues, yo me llevo todos los telengues ni nada de esto. Pero así que vamos a entrar ahí. Le preguntamos a ella si podíamos grabar. Aunque ya la casita se puede decir que ya no es de ella, ¿va? Pero quiero que ustedes conozcan un poco más de cómo ellos viven, de cómo han pasado. Pero miren, a veces uno no puede tener las cosas, pero con solo la salud, que uno la tenga bien, ahí está toda la felicidad. Y también que los niños estén bien, va. Así que ya vamos a ir allá adentro. Va, miren, así que ahí está sacando lo que es la camita. Sí, que está. Miren, allá tienen un mapache, creo que le dicen. Mapache. Mapache. Ah. Me llamo Kenia. ¿Y usted? ¿Cómo? Qué bonito tu nombre. Pues miren, ahí está Walter. Hoy sí, Walter, ya sacó su camita. Sí. Miren que no hay nada más bonito ver una sonrisa en los niños. Ya tiene otra. Dos tiene, mire, Dios lo ha bendecido, va. Con eso tres. Ya le traen dos ya. ¿Usted le gusta salir a vender, va? Miren, ellos son los que pasan vendiendo a veces tamales. Eso es lo que le veníamos diciendo, que a veces no encuentran, va, porque salen a vender. Hoy no ha salido a vender. Mira el mapache, como es guinda. Y esa sí lo agarraron. Ya estuvo. Ya estuvo. Allá por donde. Ah. Pero, a ver si va a entrar así. ¿Por qué? Muy estrecha la puerta. Sí. Vale, miren, les vamos a ayudar yo solo a dejarle la camita en su puesto a ella. Para que ahí ya puedan dormir. Bien. Así que acompáñennos a un tour. Vamos a entrar adentro, ya pedimos permiso, no vayan a creer que solo por así. La vamos a hacer así.
Vaya, mire, lo que tiene este camarote es que si usted quiere lo puede usar como dos camas o lo puede usar así. Por aquí traía la, aquí a este lado, mire. Trae las otras cositas ahí como tapones. Porque, ¿como tapón? Ajá. Por si usted lo quiere usar así individual, va. Pero si ya lo quiere tener solo así, también ahí a la forma que a usted le guste. Tocó hacerlo dos, gente, porque no pasaba la puerta. Va a decir que acompáñennos, vamos a entrar con permisito. Así que vamos con permiso y autoridad de ella. Va, y miren, aquí es donde le va a quedar el camarote. Si querés bien solo dejárselo ya así listo. Sí. La otra vamos a hacer. Separemos un poco entonces para meterlo. Susi. Esa es de aquel lado. Le ponemos el respaldar ya de un solo. Espérenme, lo vamos a dar recto. Vaya, sé que mientras ellos acomodan las cosas. Sí. Vamos a ver. Miren, así es como ellos viven. Así que yo les digo, si usted tiene la voluntad y la capacidad de poder ayudar, pues lo puede hacer. Así que, así es como está. Mira, antes, por aquí estaba la camita de Walter, ¿no? Sí, aquí estaba la camita de él y la de Nelly aquí y la de Walter allá. Vale, miren, hoy toditas las camitas que ya no les funcionaban, ya las sacó. Y ahora ya se le ve un poquito más diferente. Ya entró Pedro. Sí, ya entró aquí. Y ahora para cerrar la ventana. La cierran de un solo porque si sí. No la va a cerrar. Ajá, la tiene que cerrar de una vez. Ya me la cerré. Entró Luis. Va, está, miren, listo. Las otras cositas. Ahí está. Va, ahí este. Allá tiene la otra, el niño. Ah, esa se le pone por si duerme uno de arriba. Sí. Así como estos, miren. Ajá, para que no se les vaya a caer. Sí. Va, ¿y cómo se siente, niña Lita? Me siento dichosa porque ya la verdad ya cambió, pues la situación ya no duerme, ya mis niños ya no duermen en las camitas que ellos tenían, pues hoy ya van a dormir diferentes. Así es. Gracias a Dios, ¿verdad? Los chicos que tienen buen corazón, pues debieron ellos, ¿verdad? Que como dormían mis niños, bien martirizados, le voy a decir, porque ellos... Digo que podían sentir, ¿verdad? Que dormían así, porque yo unas cobijitas nomás les ponía las camitas. Yo no tenía como, ¿verdad? Ponerles colchoneta o comprarles petates. Porque a veces uno, ¿verdad? La manera de que uno a veces tiene y a veces no tiene. Así es. Porque yo en la paz de ser venta, de andar vendiendo, yo hacía la venta y mandaba a los niños a vender para comprar las cositas de los víveres, más que todo, mayormente hoy que estoy comprando el maíz, porque como el cipote mayor, el año pasado se me enfermó, que ya ni terminó la zafra, porque me lo operaron del apéndice, entonces él ya no pudo ser milpa el año pasado, y hoy más peor, porque ella es la mamá del... Si no es una cosa, es otra, porque la mamá de los niños es poquito, hoy tiene 15 días que ayer, 15 días que la fui a traer del hospital, que me la operaron de la versícula. Sí, entonces ella hoy no está trabajando, no que ya están de la niña blanquita, ella la cuida. Gracias a Dios, ella se comprometió a cuidármela, como yo soy enferma,
Y ella se comprometió a cuidármela porque me dijo, no, tú eres enferma, usted pasa, me dijo, ¿y dónde va a estar usted enferma? Y ando con ella, me dijo, yo estoy enferma, pero yo tengo, me dijo, quien me cuide, me dijo, me han puesto, me dijo, una criada, me dijo. Entonces yo la voy a cuidar, me dijo. Entonces yo le agradezco a ella bastante, ¿verdad? Porque ella se hizo cargo de cuidarme. Y ella no está trabajando, y ella está, ahí la tiene, pues, digamos, en reposo está ahorita. En reposo está ahorita, ella no puede trabajar. Entonces ella es papá y es mamá de los niños. Así son es. Cuatro niños los que tiene ella. ¿Son la niña? Sí, ellos, dos varones y dos hembritas. Uh-huh. Sí. Entonces, ella es papá y mamá, como se lo vuelvo a decir. Y ella me dice, mamá, ¿y hoy cómo voy a hacer? Me dice que no puedo trabajarme para la comida de mis hijos. Me dice, no se preocupe, hija, le dije. Dios lo va a bendecir primeramente Dios, le digo, y así pues Dios me ha bendecido, ¿verdad? Y gracias a los suscriptores que se han promovido, pues les ha movido el corazón, ¿verdad? De que de a poco, pero me han ayudado. Así es. Sí. Así gracias que me les trajeron las camitas a los niños. Sí, muchas ahora ya. Para los suscriptores. Que Dios me debe de cuidar y que les abunde el trabajo. Vale, mi gente, así que si usted quiere apoyarlo, quiere ser al más 503-76, que va al más 503-76-36-85-22, así que usted puede ayudar con lo que usted desee. Acuérdense que la necesidad, a veces aunque uno quiera, pero no se puede. Pero yo le digo, a usted, si en un momento se ha sentido sola, no dude porque Dios siempre está con usted. Gracias. Y todo lo que usted esté pasando, póngaselo en las manos de Dios y verá que las bendiciones no vienen sin que no sean enviadas por Dios. Así es. Así que misión cumplida. Ahora Walter, miren, hoy anda bien contento ya, miren. Ahora ya va a dormir tranquilamente. Hasta van a tener un sueño más tranquilo. Si yo vi el video donde él se acostó, y donde vi que solo tenía lo que eran las pitas y la colchita. Sí. Tal vez ellos podían decir, pues duermo tranquilo, pero con solo a veces uno que se quede mal dormido, como amanece. Y no digamos ahora a ellos. Miren, la niña a dormir para allá. Así que nos vemos, niñalita. Bueno, pues hay muchas gracias a ustedes que les ocuparon, ¿verdad? De venir aquí, pues. Muy bien, yo los recibo bien. Así es, así que aquí estamos a la orden de cada uno de todos ustedes, los suscriptores.